Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero hablarles de una posibilidad que está contemplando o revisando a fondo Binance para poder reemplazar a BUSD, la stablecoin que venía usando muy fuerte dentro de todo su ecosistema. Como reemplazo, está validando la opción de tener a TrueUSD en ese rol. Esperemos que todo se pueda concretar y llevar a cabo, porque esta sería la mejor alternativa que podría tener en este momento Binance para encontrar una forma de salirse de del fastidio, la regulación que le está exigiendo ahorita la SEC con la medida restrictiva que les impuso para no poder acuñar más BUSD por parte de Paxos, que es la empresa que le hace esta labor a Binance. Entonces, antes de meternos a fondo, no olviden suscribirse, darle un like si el video les aporta valor y compartirlo con más personas para que empecemos entre todos a construir una comunidad que se prepara, que investiga, que se informa y que no son idiotas útiles dentro del circuito que las grandes élites quieren que nosotros sigamos como mansos corderos o como ovejas de un rebaño que no piensa, que no cuestiona, que no indaga, que no busca alternativas. Lo más importante de esto es cortarle el paso a lo que está haciendo BlackRock a través de la manipulación excesiva de los gobiernos y de toda la corporatocracia que ejerce como la cabeza más grande. BlackRock, recuerden que es la compañía más grande del planeta per cápita. Por lo tanto, es más grande que gobiernos y me atrevo a decir que es quizás la compañía que más manipula políticamente los gobernantes en Estados Unidos y en muchos países del mundo. Entonces, para no desviarnos de la atención, que aquí lo importante es entender por qué Binance está contemplando a TrueUSD para esta labor, pues es que vemos la información y es lo que les quiero compartir hoy. TrueUSD es la primera stablecoin totalmente regulada y respaldada uno a uno por el dólar americano. Eso es lo más importante y lo más contundente. Entonces, por cada TrueUSD, hay un dólar americano en una bóveda respaldando ese dólar digital o ese TrueUSD. Esto está siendo auditado por el oráculo más grande que existe y el más el que tiene mejor reputación del mercado, que es Chainlink. Entonces, aquí vemos las otras características, ¿sí? Para holdear, para tradear y para almacenar en bóvedas o utilizar para hacer stake, farming, minería, DeFi, en plataformas como Electrum, Tron, BUSD, la Binance Smart Chain y etcétera. Entonces, esto es lo que más llama poderosamente la atención de ver cómo TrueUSD tiene una prueba de reserva de valor que excede el circulante, el supply circulante que tiene en el mercado. Si ustedes ven, tiene 1.272 millones en reservas y circulando 1.266. Por lo tanto, es un superávit de las reservas. Estas pruebas, como les decía hace un momento, son validadas por el oráculo de Chainlink. Para los que quieren entrar y revisar, aquí está dentro del oráculo de Chainlink, podemos ver las pruebas reales de reserva de TrueUSD de 1.27 billions y esta es la forma en que está respaldado. Aquí vemos en la red de Ethereum cuánto hay, cómo está conformado. La última actualización es del 6 de marzo de este año, como lo podemos ver hace 22 horas. Este es el contrato con el cual se puede revisar la reserva y la dirección del acuerdo de reserva. Entonces, esto brinda muchísima seguridad, transparencia. Aquí vemos los oráculos, los datos que hay en los oráculos principales, ¿sí? Como Cosmo Station, como Everstake,
etcétera, etcétera. Entonces, para el usuario y para las firmas de regulación, pues está esto tan claro que no hay lugar a ningún tipo de duda, a ningún tipo de suspicacia, a ningún tema de penalidad. Y si vemos más a fondo, también hay todo un ecosistema que ya está utilizando a TrueUSD como TrueFi. Aquí vemos que se puede hacer staking con las diferentes stablecoins, pero respaldadas con TrueUSD. Entonces la idea es entrar como en el mismo nivel que está de lo que está haciendo USDC a través de BlackRock, que es penetrar y de manera masiva el mercado DeFi e inundarlo con USDC para tomar el control. Lo que quiero mostrarles así a grosso modo es que BlackRock quiere controlar todo el espacio cripto usando a USDC como su punta de lanza. Ya lo había dicho en otro video, lo ratifico a pesar del tiempo y las informaciones. Más validez tiene este argumento con lo que están haciendo y con lo que están intentando hacer contra Binance, que es lanzarle como su perro de ataque a la SEC, ponerle sanciones, intentar llenar de pánico, de miedo, de confusión y de duda al ciudadano de a pie, al inversor. Y recuerden que la forma más efectiva de controlar las masas es usando el miedo y la culpa, la duda. Entonces, para los que quieran entender esto, hay un video muy bueno en YouTube que se llama Fabricantes de Opinión, en el cual muestran cómo la industria tabacalera se dio cuenta que el producto que ellos tenían que mover no era el tabaco, era la duda. Sembrar duda en el pueblo, en las masas, y ante la duda la gente, ¿qué hace? Abstenerse de creer. Entonces, como los estudios que demostraban que el tabaco producía cáncer de pulmón, lo que hacían ellos era desestimarlo, quitarle el nivel de contundencia, quitarle mérito, restarle evidencia a las pruebas. Eso siembra duda, y ante la duda la gente, ¿qué hace? Pues no cree en el estudio, no cree en el reporte, no cree en el ensayo. Aquí están haciendo lo mismo los de BlackRock contra Binance, que es sembrar duda, sembrar miedo, ponerle el palo en la rueda porque se les está saliendo de control. Pero Binance no es tonto, y aquí es donde también todos los usuarios tenemos que entender que esto se trata al final de controlar el mercado cripto, y eso es lo que quiere hacer BlackRock. Un dato interesante para que ustedes lo miren con TrueUSD es que ya el país de Dominica adoptó como moneda de curso legal al TrueUSD. Ustedes lo pueden ver en este documento que está disponible, se los dejo en el enlace de descripción del video para que lo revisen. Ahí está toda la información de cómo ellos están utilizando el TrueUSD como su moneda de curso legal. Recuerden que el dólar es la moneda de curso legal en Dominica. Entonces, para los países que ya están dolarizados, hacer este movimiento es espectacular. Ojalá todos los países que ya fueron dolarizados, a las buenas, a las malas, o por influencia de Estados Unidos, tomaran este ejemplo de Dominica y lo hicieran para salirse del control del Banco Mundial y de la Reserva Federal, porque con esto es que están socavando el poco control que le queda a los gobiernos que ya se han dolarizado, y de esta manera pues ellos siguen controlando. Entonces, ustedes aquí pueden ver en Twitter que con todas las sanciones y regulaciones que la SEC ha aplicado sobre BUSD, Binance está buscando colaborar con otra stablecoin o otros proyectos de stablecoin, y entre los principales que está revisando, pues obvio, es TrueUSD, que es lo que quería mostrarles en el video de hoy. Y entonces, nada, les dejo los enlaces en la descripción del video. Préstenle mucha atención, esto puede ser una excelente noticia para todos los que estamos haciendo arbitraje dentro de Binance, y sobre todo para los que estamos haciendo trading de alta frecuencia, que usábamos a BUSD por los mínimos fees que cobraban por operar contra este par. Ojalá
Binance se decida por utilizar Atreus.D y aplique el mismo esquema que tenía con BUSD de zero fees para el trading, y esto realmente sería una bomba que se le explotaría en las manos a la SEC, porque le saldría el tiro por la culata, como se dice coloquialmente en Colombia, y no lograrían el efecto que quieren al restringir a BUSD dentro de Binance. Esto es todo lo que quería compartirles en el video de hoy. Les dejo los enlaces en la descripción del video. No olviden suscribirse, darle un like, activar la campana de notificaciones y mantenerse al día con las notificaciones que voy subiendo a través del canal de Telegram. Nos vemos en la siguiente entrega. Un feliz día para todos.